totalmente cubierto por la avanzada madrugada, visualizo tu imagen en el mapa de los recuerdos, mientras una potente luz saca fuego en tu mirada y una cálida brisa tempera corazones en movimiento. Segundos, minutos, horas, días. Solo granos de arena que el viento de la vida trae, lleva y vuelve a traer. El tiempo, maestro olvidador apresurado, pasa sin tiempo. Y así también las arrugas, las canas, la memoria fragmentada. No es la clase, no es la raza, no es la monstruosidad de su cuerpo, ni la sangre podrida y güera. No hay territorio ni trozo de aire que pueda atravesar. No hay que hablar para no decir. Un texto alcanzaría para describir la sensación, ese golpe electrónico que atraviesa la espalda, cuando entiendes que nunca más podrías mirar a los ojos sin traducir inocencia. Luchamos por todo en las calles, las mujeres, los estudiantes, artistas, poetas y curas, hasta algunas monjas también. Una de esas noches de copete y de pitos no se asomaba a la droga del éxito todavía. Vivíamos en los brazos de Morfeo, soñando, entre las piernas de Baco, embriagados, epicúreos, locales. Yo estuve al interior de una célula y me pareció igual que esto. Compartimentos, divisiones, organelos, estructuras y vacío indispensable para que exista movilidad. En cada territorio hay una palabra que nos identifica o su sonido. Cierta tinta en forma de aire, es cosa de sentir un par de hielos en la Antártica, en Santiago, Beirut, Copenhague. El problema no es el oído, es el capitalismo del ojo.